En un mundo donde nada tiene sentido, vive Niño Zurullo. Tiene 14 años y va en primero medio. Y junto a sus amigos tendrá muchas aventuras adolescentes que los encaquecerán una y otra vez. Bienvenidos a la desechable vida de Niño Zurullo. Menos mal que llegué a tiempo. Si sigues juntándote con ese Zurullo, vas a manchar tu reputación. Ay, tú no entiendes nada, mamá. ¿Lulo? ¿Eres tú? ¡Arra! ¿Qué te pasó? ¿Por qué hablas en un idioma que no conoces? ¡Chine! ¿Es este el idioma del amor? Porque quiero aprenderlo, Lulo. ¡Nanda! Ay. Quizás mi madre tenía razón. Pero si no sigues flotando en mi vida, yo perdería utilidad. Pablo, ¿coriwa Anthony? Zurullo-senpai, yo... Yo sé que saldrás del coma, Lulo. Te esperaré hasta el fin de los tiempos. ¿Qué es esto? ¿Un fanfic? ¡Ay! Le dije a la Vini que escribiera un capítulo, no un fanfic ya hoy. Y Lulo no estaba muerto. Fin. Muchas gracias a los actores de voz por participar en este capítulo y a nuestro compositor musical Ronnie. Suscríbete al canal haciéndole clic a la imagen que aparece en mi cabeza. Si quieres ver más capítulos de Niño Zurullo, hazle clic a la imagen que aparece en tu pantalla. Y los saludos son para Luna y Miku, Haru, Gabriela Chumi Pérez, Edward Jared Córdoba Cifuentes y Javier Domínguez. Si quieren saludos, déjenlo en los comentarios. Bye.